Y hola chicos, aquí Javi King en una partida ya empezada, prácticamente ya empezada, de los Juegos del Hambre. Disculpen si no han visto mi, se podría decir mi skin al comenzar el video, pero es que he entrado justo cuando he empezado, por lo cual no he podido poner la otra cámara, pero no importa, creo que no importa chicos, para los que no conocen la modalidad, como ya se habrán dado cuenta, lo que hay que hacer es equiparse con los cofres que encontramos a lo largo del mapa, para luego enfrentarnos todos y el que sobrevive gana. He estado jugando antes. Me he divertido mucho, no he estado grabando la verdad, ahora mismo empecé a grabar, pues me han salido dos partidas buenas y siete malas, pero no fueron siete malas, tampoco exagero, han sido unas dos buenas y cuatro malas más o menos, pero no han sido malas que digamos. En la última que he jugado me ha ido bien, solo que me han matado al último momento, así que no importa, pues mientras yo me entretenga estoy feliz. Y ahora mismo he empezado a grabar y pues he dicho, vamos a ver qué tal me va. La verdad chicos, quería agradecerles por los 460 suscriptores que ya somos en el canal. Somos una cifra enorme, desde mi punto de vista. Y no solo es una cifra, porque para mí jamás será una cifra el número de suscriptores, ya que son personas a las que les gusta mi contenido. Mucha gente toma a sus suscriptores como cifras, pues yo las tomo como personas, exacto, personas. Y pues ya somos 460 viendo mi canal, aguantándome a diario. Bueno, prácticamente no a diario porque hay días en los que no puedo subir ningún video, pero son muy poquitos días en los que pasa. Quería que me disculpen por eso. Pues hoy podré hacer videos normalmente como siempre lo he estado haciendo. Videos de 3, 4 arenas. Por lo cual estoy un poco feliz. Un poco, ¿eh? Ah, mentira, estoy muy feliz. Porque ya pronto llegamos a la cifra de 500 suscriptores, para lo cual tengo preparado un especial. Que de seguro va a ser fantástico, va a ser destruir el Nexus. Y bueno chicos, acabo de ganar la primera arena. Ha sido extremadamente rápido, por lo cual hago un corte ahora mismo y seguimos con la segunda arena. Y bueno chicos, aquí mi skin para los que deseaban verla. Aquí está de nuevo. Y aquí están mis brazos. Pues intenté, esta sería la segunda arena del video. Espero les haya gustado la primera arena. Ha sido una arena muy cortita. Este video tendrá tres arenas exactamente. Sí, porque no podré hacer más chicos, disculpen por eso. Es que no tengo casi nada de tiempo, como ya les he dicho. Y voy a tener menos, pero claro que me dedicaré un poco más a grabar. Ahí está GamerFox, que me ha matado en un video. A ver, en una partida me mató él, luego lo maté yo. Sí, así ha sido. Pues que venganza mi muerte y pues, fantástico. Mientras se guardaba. ¡Wow! Este tipo va bien equipado. Creo que yo voy mejor, no estoy muy seguro, pero bueno. Mientras se estaba guardando la primera arena, estaba jugando. Y pues me ha ido bien, no me ha ido nada mal. Lo cual, genial. Y vamos a coger los cofres que están aquí arriba. Son muchos. Uno aquí. Otro acá. Otro acá. Esto por aquí. Y esto por acá. Listo. Cogemos aquí. Comidita. ¿Qué es lo más importante? Y pues, ya les he dicho, voy a tener un poco menos de tiempo ya que creo que empezaré a entrenar baloncesto. Sí, básquetbol para los que lo conocen de otra manera, pues a mí me gusta llamarlo baloncesto porque así se escucha más bonito y todo. Y bueno, vamos a ver qué tal nos va en esta partida porque me he estado yendo fatal en las anteriores partidas, así que bueno, yo juego con ánimo. Sé que mi voz no suena con ánimo, pero es que estoy con la garganta lastimada. Sí, un poco lastimada. Pues no sé qué he estado haciendo, pero está lastimada. Y bueno, vamos genial. Vamos genial, no vamos ni mal ni bien equipados, así que vamos genial. De punto entre más y entre mal y bien equipados, genial. Y listo. Wow. Han salido saltos que no pensé que me iban a salir. Y mientras todos se pegan por allá, yo espero un poquito y voy a por ellos, voy a por ellos. Soy así de tramposo. Oh, este tipo está, pero es que este tipo está. Este tipo. Oh. 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 Y bueno chicos, acabo de hacer otro asesinato doble. Esta partida también ha sido muy cortita, así que serán cuatro partidas en el video. Espero les haya gustado y ahora mismo hago un corte y seguimos con la tercera partida. Y bueno chicos, la verdad esta sería la última arena del video. Lo siento, pero es que ya está muy tarde en mi país y es que no hay de otra. Espero les haya gustado las dos primeras partidas, sé que han sido muy cortitas, pero esta de seguro será un poco más larga, por lo cual será la última. De seguro es la última, o bueno, si no es lo suficientemente larga, igual es la última. Pero creo que sí, chicos. Disculpen por eso, en serio, pero es que no hay de otra. Ya les he dicho, en mi país es demasiado tarde
y el video tardará mucho en renderizarse y wow, hay demasiados problemas que afrontar. Si tengo más niveles de experiencia, no creo. Pues estoy jugando un poco, pero no creo que tenga más niveles de experiencia, no estoy muy seguro. Pero bueno, la verdad, wow. Está muy tarde en mi país y pues no hay de otra, como ya les he dicho. Y bueno, espero pronto poder llegar, pronto poder llegar a los 500 suscriptores, ya que ya tengo preparado prácticamente el especial. Asesinato doble. Oh, sí. Me curo un poquito, me curo un poquito. Ya tengo ropa. Que iba desnudo y todo. Fantástico. Y miren, miren, son team, son team. No, no son team, no son team, pero ya te tengo, ya te tengo. A mi amigo Armandito no le haces nada. Si no lo mato yo, no lo mata nadie. Ya, yo se los he dicho, yo se los he dicho. Si no lo mato yo, no lo mata nadie. Armandito. Oh, ha fallado mi mouse, ha fallado mi mouse. No, no quería valer. Ni siquiera se quería mover. Mi mouse me está odiando por matar a gente inocente. Pero bueno, tengo que hacerlo, chicos, tengo que hacerlo. Hay voces en mi cabeza que me dicen que debo hacerlo. No, mentira. No creo que hayan voces en mi cabeza. O puede ser, quién sabe. Ustedes tal vez lo sepan, pero yo no lo sé. Oh, te tengo, campeón, te tengo. El de abajo la mayoría de veces tiene la ventaja. Así que, touché. Para los que no saben qué significa touché, o touché, o touché, o no sé cómo se pronuncia, creo que era touché. A ver, era touché. Sí, casi seguro de que era touché. Pues esta palabra significa en tocado. Exacto, tocado. En inglés, exactamente significa tocado. Pero es que esta palabra se la usa en el esgrima. Y pues en el esgrima significa exactamente lo mismo, tocado. Sí, chicos, esta será la última partida, ya lo he decidido. Será la última partida. Y pues no solo se utiliza también para el esgrima, también se lo utiliza para otras cosas que son como... Como... Ahora mismo se los digo. Me he caído. Ah, en una conversación. Cuando estén conversando y ya tengan ganado la conversación, usted dice touché. Usted, ya estoy filosófico. A por todos, a por todos, a por todos. La saco. ¿Quién te quiere y te mata como yo? Otra más. Wow, me estoy cargando todos. No sé por qué he cantado. Y bueno, chicos, acabo de ganar la tercera arena. Perdón, un momento, haré un pequeño corte y pues ya veré si será la última arena o si haré una más. Y bueno, chicos, acabo de ver que la arena ha sido muy cortita, así que haré una arena más, que será la última, pues ya es muy tarde y tengo que dormir. Y sí, será la última arena, la siguiente, y pues hasta luego. Y hola, chicos, aquí Javi King en la arena 33, que acaba de comenzar y yo casi empiezo sin correr. Pues estos tipos me hubieran quitado todos los cofres, pero bueno. Si me está... Si ya, ya lo tengo todo. Fantástico. Ok, me crafteo la espada en una mesa de encantamiento, pues. Es que así lo hago yo, chicos. ¿Para qué hacerlo de otra manera? Pues así lo hago yo. Nadie lo hace mejor que yo. A menos que venga este tipo y me pegue por la espalda y me maten inmediatamente, pero es que ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Ya lo tengo todo. Tú vas a ser el primero en mi lista de muertes. Pero ¿hacia dónde corre? Tengo empuje. La espada más fea del mundo es más fea que el pico de Vegeta 777 ¿qué tenía ese pico de Vegeta? Ah, protección antiproyectiles. Exacto, eso es lo que tenía. Pues mi espada es mejor. Créanme que mi espada es mejor. El salto de Creeper. Bueno, chicos, acabo de ganar la última arena. Espero les haya gustado el video, la verdad. Estoy muy cansado y pues debo dormir. Ahora mismo renderizo el video y me voy a dormir. Espero les haya gustado, no se olviden que me gusta, ayuda mucho, un comentario y si les ha gustado mucho pueden suscribirse. Adiós.